Silvia roncaba ligeramente ovillada a su lado en la cama cuando Walter se enderezó en el colchón y echó con disimulo un vistazo para comprobar que su esposa seguía durmiendo. Se levantó sin hacer ruido. Se acercó a la ventana y descorrió un poco la cortina dispuesto a otear el exterior. Al otro lado, la noche más oscura de la que tenía memoria transcurría con toda calma, sin intenciones de llegar al amanecer. ¿Cómo saber si ella estaba buscándolo? Llevaba 2 días sin poder ir al bosque para tranquilizarla. Desde que la noticia del nacimiento de una nueva y verde rama en el